Tenemos la suerte, la agradable presencia de gente que fue amiga, sí, es amiga y siempre será amiga. Ahora, en Maldición va a ser un día hermoso. 4Gaming te presenta las últimas novedades gamers de la mano de Maxi Peñalver. Reviews, lanzamientos, torneos y mucho más en 3, 2, 1. Downloading 4Gaming. Sí, no es Maxi Peñalver. Maxi Peñalver tiene una nueva misión. Sí, un nuevo rol en el maravilloso mundo, no solo de Vorterix, uh-huh, sino, uy, pero ¿para qué toco esto? Sí. Si lo hace otro, le diría, ¿para qué tocar? Y está, como bien anunciamos en el día de hoy, nuestro gran amigo Ripi Ripi. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cuánto hace ya que estamos juntos recorriendo el camino? Nueve años directamente, desde 2013, febrero de 2013. Ahí entraste vos, ¿qué era? ¿Loaded? ¿Qué era? Todavía era Loaded en cuanto a la revista, pero sí, fue el inicio de Malditos Nerds, martes y miércoles de 11 de la noche a 1 de la mañana. Qué horario de adolescente casi, ¿no? Bueno, el horario que el gaming tenía hace 10 años. Hoy es prime time. Sí, hoy el horario de gaming es 8 de la noche, 9 de la noche. Claro, exactamente. Sí, es así. Menos vos que streameás 3 de la tarde, 2 de la mañana, 5. Yo meto cualquier horario, no tengo drama. Cualquier horario es una excusa. ¿Vos estás streameando comúnmente en horarios y días parejos? No, es bastante rotativo. Nos vamos turnando con los chicos dependiendo de las grabaciones que tenemos que hacer y demás. A mí el horario de la mañana me gusta, el tipo 10 de la mañana, 12 del mediodía. ¿Sí? Porque es el horario que la gente... Viste, 10 de la mañana entras a la oficina y hasta después del almuerzo no empezás a trabajar. Entonces, la gente llega. Me gusta el estudio sociológico que hay detrás del horario. Sí, hay que sincerarse, sí, viste, claro, directamente. ¿Y qué es público más adulto el que tenés 10 de la mañana? Sí, definitivamente. ¿Día de semana, 10 de la mañana estás streameando? Ahí, sí. Prendiendo. Me suena a droga, no sé, porque me suena que estás haciendo algo para yonkis. Es un poco de terapia también, ¿no? Porque la gente me tiene que escuchar todo lo que yo tengo para decir también ahí a las 10 de la mañana. Claro, exacto. Sí, perfecto. Pero bueno, actualizás las noticias del día anterior, te vas moviendo. Cuando viniste acá no estás ni casado. No, para nada. Recién me había puesto de novio un par de años antes. Y acabé de dejar el pibe en jardín de infantes. Exactamente, sí, fue todo un viaje. ¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo te cambia la vida? Es así. Bueno, Ripi nos va a estar acompañando todos los viernes para hablar del maravilloso mundo de los videojuegos y de todo lo que está relacionado con el videojuego, porque hablar de consolas es hablar de videojuegos, pues estás hablando de hardware, estás hablando de otro tipo de cosas. Como siempre decimos, el que está en este horario, comúnmente es gente un poco más adulta, ajá, que también se va enterando de videojuegos que a lo mejor después puede charlar con los hijos. Claro. Acá hemos hablado de Fortnite cuando todavía nada más estaban hablando los pibes. Entonces los padres estaban como agradecidos porque cuando le decían, vi que cambiaba el mundo, que vi que el mapa va a cambiar, se ponen como contentos, ¿no? Es un buen dato para tirar y para, sí, que tu hijo te mire como, ¿de dónde sacaste, sí, eso? Y hay que sacarle ciertos tecnicismos. Bien, bien. Ciertos tecnicismos. Te vamos poniendo en dato para hablarle a la gente un poco más grande. Está perfecto. Ya uno se va acostumbrando también, ¿no? Porque empezás a adoptar anglicismos y demás y de repente ya no estás hablando en castellano en ningún momento, sobre todo cuando hablas de videojuegos que tiene toda la terminología arraigada en inglés. Claro, y te corres y la gente después te mira como un perrito así. Sí. Y encima es una decisión editorial siempre a tomar a la hora de escribir. Vos sabés que tu público objetivo en la web, por ejemplo, malditos.com, va a ser gente que va a buscar específicamente eso. Pero a veces te pasás de términos porque vos estás acostumbrado a consumirlo así, a leerlo, claro, así, y no necesariamente todo el mundo lo sabe. Y por otro lado, para mí está también la descontracturación del tema, ¿no? No tenemos que hablar como si estuviéramos hablando de medicina o si estuviéramos hablando de arquitectura. Bajemos los términos, estamos hablando de videojuegos, es algo que hoy le llega absolutamente a todo el mundo, abrámoslo a todo el mundo. Estaba viendo el mayor gasto, la edad de mayor gasto en videojuegos es 32 años. Y sí, el entre 32 y 45, sí, es como el mayor público objetivo. Uno dice, es para chicos, son los adolescentes, mi pibe no suelta el celu, el Fortnite todo el día. Pero la gente tiene plata. A tus amigos, a ver cómo entra. Construís vos ahí la independencia económica financiera y la decidís invertir en ese mundo. ¿Sabes? Exacto. Y, bueno, acabamos de ver, los volantes. Uh-huh. Los volantes que es para un... Estábamos, que decía, estoy jugando al GT, me quiero, sí, comprar un volante. Me dice, pero es imposible, a lo que hace el aire sale casi como la consola. Claro. Y encima que es para jugar juegos de autos, nada más. Sí, después tenés los locos que te terminan el Elden Ring con un volante, viste, con la guitarra de Guitar Hero, y decís, bueno, ok, maestro, ¿qué cantidad
cantidad de tiempo libre, pero está perfecto. El uso que le quieras dar después está en vos. Eso es amortiguar el gasto. Eso, sí, okay. ¿Qué más puedo jugar con el volante? Solitario, Spider, ahí en Windows. Estamos en la época de lanzamiento de juegos. Estamos en la época de lanzamiento de juegos. Un año típico, 2022, porque generalmente lo que es nuestro verano, el invierno norteamericano, no suele tener tantos lanzamientos. Arrancan en marzo, pero sin embargo este año enero y febrero tuvo un montón de lanzamientos y después empiezan los retrasos, ¿no? Bueno, no llegamos, lo retrasamos un mes, quien dice un mes dice 6 meses y así en adelante. Pero 2022 va a ser un año cargadísimo realmente en cantidad de títulos. Y ahí es donde hay que empezar a elegir también, porque la billetera no aguanta. Sí. En Steam, en PC, en lo que es la tienda de computadora, tiene los precios regionalizados. Entonces lo pagás en pesos y muy baratos realmente. Un juego de Play está costando... Me parece que tiraste un poquito de más. Sí, no, es en pesos. Tiene que ser todo en pesos. Particularidad de Steam es que tiene precios imaginarios. De repente, un juego que cuesta $60, dependiendo de la publicadora, vos lo conseguís por $300. Y decís, esto no existe, lo compro ahora ya, tiene que ser un error. Y no, es el precio que le pusieron acá. Después, afuera, está la publicadora diciendo, che, ¿por qué en Argentina me están llegando 30 centavos de dólar por cada juego? Ah, pasa eso. Sí, inclusive hay juegos que han retirado sus juegos de Steam, de la tienda de Steam, porque no sirve. De Argentina particularmente. Y otros lo han quitado porque no somos... Vivimos en Argentina, pero no somos los únicos argentinos en el mundo. Mucha gente usa una VPN para comprar los juegos en la tienda de Argentina y pagarlos a centavos de dólar en el exterior. Pillos. Entonces, muchas hay tiendas... Hay gente que quiere comprar desde acá, mira. Claro, ¿viste? Vos querés comprar todo el tiempo afuera, que acá claro. No hay tal cosa, tal otra, y la gente viene a comprar los juegos acá. Qué loco, no, ¿y qué hay? Siempre pensé que era como global Steam. ¿Cómo hacen para ponerles precios regionales? Hay... Es una decisión de la tienda directamente. Obviamente después esto está intervenido por los impuestos de cada país. ¿Pero hay acá un Steam argentino? No tiene como... No, se decide todo desde arriba. Se decide todo directamente desde arriba. Y como les contaba, hay gente que dice, bueno, no, yo no quiero que mi juego esté en la tienda de Steam en Argentina. O, por otro lado, te dicen, bueno, que esté, pero cuesta el equivalente a $60. Por eso vos entrás en Steam ahora y tenés juegos AAA, lanzamiento nuevo, a $800 y otros a $9,000. Decís, ¿qué pasó acá? Y bueno, ahí lo más probable es que la publicadora dijo, no, bueno, yo necesito el porcentaje que recibo siempre por la venta del juego. Comúnmente un juego de lanzamiento, primera línea, ¿cuánto es? Empecé. $60. El precio base de los juegos en los últimos 10 años y un poquito más, $60. Recién en nuestra nueva generación, las generaciones generalmente se miden cuando cambian las consolas, no la PC, pero se empezó a hacer el aumento a $70, que son $10 de diferencia, pero para otras monedas del mundo es un montón de plata. En los mercados en dólares también se han quejado de ese aumento de precio. Son 10,000 pesos de diferencia. Y sí, claro. $10. $10 son, sí. Sí, a lo oficial. No, $10. Mil. Está $2,000. 2 millones. Son 7 millones de pesos. Bueno, pero eso guarda. No quiero hacer como un comentario súper pensado y social, pero depende también la billetera de cada uno. $100 para uno pueden ser 1,000 pesos y hoy pueden ser 10,000 porque, de nuevo, tenés que empezar a elegir cuál es el gasto que querés hacer. Y cuando está el famoso FOMO, ¿no? El miedo a quedarse afuera, empieza a salir un juego atrás del otro. Cada uno cuesta $70, te pasa por encima. En estas últimas 3 semanas... Horizon Forbidden. Sí. Elden Ring y GT. Exactamente. 3 juegos que se estaban recontra esperando y que encima no están dentro del Game of, del Xbox Pass, en donde podrías tener los 3. Correcto. Hay que poner la trasca. Tiki-taka directamente, como se dice. En este caso. Y son full price los 3. Los 3 son juegos full price, exactamente. En este caso no estarían en Game Pass porque ninguno. Bueno, Elden Ring sí está en Xbox, es multiplataforma. ¿Quién te dice que más adelante no termine entrando? Porque Microsoft, para dar vuelta a lo que fue una espantosa generación anterior con la Xbox One, en términos de ventas y malas decisiones comerciales, empezaron a hacer tratos súper agresivos con el resto de las compañías para tener los juegos dentro de este servicio de suscripción que lo solemos explicar como el Netflix de los videojuegos. Vos pagás $900 argentinos por mes y tenés un catálogo de cientos de juegos con la particularidad que Xbox, sus juegos, los que se dicen propietarios, los que hacen ellos en exclusividad para su propia consola, te los ponen ahí gratis el día 1. De hecho, el año pasado sale el Halo y nos apareció en Game Pass
como parte del catálogo de 100 juegos que tenés, exacto, para jugar. Un juego que si lo querés comprar por separado, te cuesta $70. Claro. Entonces vos decís, pero no hay relación. En Estados Unidos el Game Pass son $15 por mes, más o menos. Y el juego sale 70. Y el juego sale 70. O sea, con un juego que tenés casi medio año, más de medio año cubierto. Claro, es así. Pero están disponibles apenas salen ya. El día uno, en el momento. Ah, ahí, claro, económicamente. Sí, es re loco porque eso lo hace Microsoft. Y lo podés, y si vos tenés el Game Pass. De son muchas CX, es un quilombo. Sí, sí. También con tu misma cuenta lo podés tener juego en PC. Puedes usarlo en PC o lo puedes usar en la consola. Y todavía no está disponible en el país, pero también lo podés jugar a través de streaming en tu celular. Exactamente el mismo juego con procesamiento remoto, es el poder de la nube de Xbox que va a llegar al país. Están haciendo pruebas, hasta que no haya redes 5G probablemente no se instale, pero es algo que en el mundo ya está, lo hemos probado en eventos cuando hemos viajado. Por lo que estuvimos viendo, las redes 5G en la Argentina estarían llegando junto con... los aliens. El apocalipsis. Junto con el apocalipsis. Bien. Vendría junto con el apocalipsis y puede ser muy bueno para comunicarnos entre todos, ¿no? Sé que se han hecho pruebas en el país, pero sí. de que se hagan pruebas a que esté instalado el servicio, no. Es un largo tramo. ¿Tengo algo en el pelo? Me pareció que me estabas mirando, por eso. No. Te pido disculpas. No. Hablamos esto. Ripi, sí. Me fui de tema. No, perdón, pero sí. Me estaba mirando la chica. No, te habló parecido. Gran Turismo es un juego original de Play. Exactamente. De Play. Y Play no tiene este sistema de pagar por mes un dinero que nosotros tenemos un montón de juegos. No lo tiene, pero es curioso que lo hayas preguntado. Como si estuviera preparado, que no lo estuvo, están por lanzar uno y se diría que se lanzaría o se anunciaría ahora en marzo. Ah. Es un proyecto que se viene tratando desde el año pasado porque en algún momento se pudrieron desde Sony y le dijeran, che, ¿y ustedes cuándo van a tener un servicio de suscripción? Bueno, pasa que Xbox hace algo increíble con eso. Sí, es verdad, es completamente increíble. Lo que siempre tratamos de recordar a la gente es la espalda de Xbox. Es Microsoft, una empresa trillonaria instalada en absolutamente todo el mundo. Que acaba de comprar un estudio más de... Compró Activision Blizzard, uno de los estudios más grandes del mundo, por una cantidad estúpida de plata, directamente impensable. Y Sony, por más que también es una empresa que tiene un montón de años y revolucionaron todo con el Walkman y con sus televisores y con la PlayStation, que literalmente cambió el gaming allá por el 93, no tiene la misma espalda económica. Sin embargo, empezaron a trabajar en un servicio de suscripción que lo que tenemos por ahora son rumores nada más. Sería algo que se integre a lo que es PlayStation Plus ahora, claro, que es este que el servicio. La tienda de compra. Exactamente, que todos los meses, primero, te permite jugar en línea. Pagando, ¿verdad? Es como la suscripción a un club, digamos. Puedes jugar en línea pagando PlayStation Plus y todos los meses te dan entre 2 y 4 juegos gratis. Lo que ahora sucedería serían 3 stands nuevos de suscripción, donde uno sería el PlayStation Plus normal, seguís recibiendo los 4 juegos y el servicio en línea. Otro que te habilitaría a tener un catálogo de juegos clásicos, como los de Play 2, Play 3, Play 4, en este caso. ¿Sabes qué te sorprenderías? Hay muchísima gente que se lo viene pidiendo. No son todos como vos, Rippy, no es cierto. No hay muchísima gente que quiere eso. Nos gusta lo último. La retrocompatibilidad cambió un poco el gaming, sí, porque la gente dice, bueno, y todos estos $60 que gasté en los últimos 10 años, yo tengo porque bolsas, lo... claro. Xbox 360, bolsas de juego. Xbox lo que hizo es algo muy piola, que vos podés poner cualquier juego en la consola y no es que te lo lee, porque la arquitectura de la máquina es distinta, pero te lo baja, te lo descarga. Y dice, ah, ok, ya lo habías pagado en un momento, toma, acá lo tenés. Si yo agarro mi Top Pin 3 o mi Top Pin 4 y la pongo en mi Xbox X Series... Habría que buscar en el catálogo si está no hecho. Todos, no absolutamente todos, pero continuamente los van agregando. Sí. Del Top Pin. No te quiero decir una cosa que no es, pero probablemente el último Top Spin quizás lo tiene. Un 4. Probá a poner el disco. Te va a decir, listo, te lo descargo, o te va a decir, no, este disco no se puede leer y hasta mañana. Uy, cagó todo el fin de semana. Tienen que volver los juegos de tenis. Los simuladores deportivos de tenis no ha salido uno bueno. Son horrendos. Pésimos, realmente. ¿Cuáles son los dos últimos? Creo que se llamaba Open Tennis, no me acuerdo. Open Tennis es uno, sí, muy malo. Sí. Salió malo y dijeron, esperen que lo vamos a mejorar. Pero vamos a empeorar un poquito, sí, todavía. Porque también está pasando eso. Como hay tanta demanda de juegos, a veces están sacando juegos que se juegan para el orto, todo mal. Entonces, no, lo vamos a ir mejorando y nunca lo mejoran. Por eso. Estamos hablando de un juego que salió en 2019. Prepandemia, sí. Sí, prepandemia. Y de nuevo, ya no tienen tantas licencias y demás. Entonces, los Virtua Tennis o los Top Spin del mundo han desaparecido. Pero para redondearte la idea, perdón, porque yo
yo sé que al público argentino le va a interesar, porque es un país PlayStation al fin y al cabo. El tercer tier de suscripción de PlayStation planea incorporar todo lo de Plus, el catálogo de juegos retro para descargar, opa, y además agregar prueba de los juegos nuevos. Es decir, va a salir el nuevo God of War, bueno, probar las primeras 5 horas sin tener que comprar el juego, que también es un gran anzuelo para decir, claro, y bueno, jugué 5 horas, que igual lo iban a comprar, porque PlayStation pasa eso, los juegos salen $70, 14 lucas más o menos acá en el país, pero sale un God of War y la gente lo va a comprar. Sale Horizon Forbidden West y la gente lo va a comprar. La experiencia PlayStation, el público la quiere muchísimo. La Play 5, los últimos números los tenemos de octubre del 2021, pero lleva vendidos alrededor de 15 millones de consolas, muy afectado por la falta de, chips, de componentes también. Y la Xbox Series X, que tiene un arranque gigantesco y es realmente un maquinón, está alrededor de los 8 millones, o sea, es la mitad. Yo tengo las dos y las dos me parecen muy agradables. La Xbox está muy bien. Son máquinas muy similares desde la arquitectura. Lo que ofrecen son distintas prestaciones. Yo no, lo que pasa es que tiene el Game Pass. Que para eso mí, es matador. Porque también tiene, el Game Pass, me he bajado, que a mí me gustan los autos. Fórmula 1 2019. Lo cargo, lo juego. Cuando lo dejo jugar, lo borro, pero me queda salvado todo mis progresos. Cuando lo vuelvo a tener, que siempre lo voy a tener a disposición, me lo vuelvo a cargar, vuelvo a jugar y desde el último lugar que lo dejé. Entonces es como que en la nube sigo teniendo todos los juegos. Correcto. Me salen juegos nuevos que los puedo jugar y la verdad es que siempre tienen buenos juegos nuevos. Sí. Y después todas las prestaciones para que uso la consola, que la tengo conectada con HDR a un buen televisor, uso Netflix, Apple, que todas tienen, Twitch, lo que sea, y sí, la utilizo como entretenimiento. Y Sony siempre me hace garpar como mucho todo, ¿no? Más este Plus, por si alguno no lo sabe. Cuando vos querés jugar con la Play, podés jugar. Pero si querés jugar multijugador, tenés que comprar el pase. Un pase. Xbox con el Game Pass ya viene el pase. Correcto. Antes también, claro, estaba separado, ahora lo integraron todo. Pero el otro te da muchas ventajas. Es así. Yo creo que PlayStation está aspirando a una experiencia muy premium. Lo que no está mal, porque bien le ha ido, pero ahí uno va decidiendo y se marca mucho también por mercado. No tenemos números comprobables, me encantaría tenerlos, pero acá en Argentina, por ejemplo, una nación PlayStation, y el año pasado muchísima gente hizo el cambio a Xbox por el Game Pass, porque dice, claro, $900 por mes, todos los juegos, día uno, contra 14 lucas, claro, por cada, sí, juego. Es un termómetro que lo vemos en el chat de los streams, uh-huh, de Malditos Nerds. La gente a la primera de cambio que consigue una Play 5, ahí se la compra, ¿eh? Claro. Eso es así. Pero hay que empezar a pensar en la economía de cada uno, sobre todo cuando decís, bueno, listo, no puedo ir por las dos consolas porque no se consiguen, actualizo la placa de video. ¡Minga! Porque está 300 lucas una placa de video en este momento. Entonces es muy difícil. Los números para Argentina, el pase a dólar. Y si compras en tienda oficial que te ponen el impuesto del 30%, el impuesto país del 30%, es imposible. Sí, y además te piden por favor que piratees. Bueno. Te piden por favor que trafiques. Sí. Que consigas a la vieja usanza. Te abren la puerta. Si no te lo piden por favor, te abren la puerta. Las azafatas volvieron a ser alguien interesante en la Argentina. Es ideal tener un amigo, claro, asistente a bordo. Está casado con una azafata. Y además, la criptominería ha complicado muchísimo, claro, todo el proceso de comprar una placa de video. Porque, claro, como la gente, claro, las precisa para hacer dinero. Si el precio oficial son 200 lucas, y te la vendo a 500 lucas porque sé que estás desesperado por tenerla, claro, para tener ese rédito. Siendo las 9:25, Rippy, bueno, te vamos a tener acá todos los viernes de 9 a 9 y media. Aquí estaré. Voy a decir, y son las 9:25. Claro, ¿qué hacemos? 45 minutos. Y encima me truco. Y encima me entregaste 10 minutos tarde. Claro, y además no empezamos. Para ir terminando. Sí. Juegos para jugar fines de semana. Lluvia todo el fin de semana. Ok. Jugué el Horizon Forbidden, la verdad que me quiero pegar un tiro. Todo bien, pero no. ¿No conectás? No, era un juego que se estaba esperando, un, sí, juego que queríamos ver la segunda parte. Si bien la primera tampoco había sido para tirarse pedo de colores. No, es una realidad. Pero tenía esa interfaz de cómo seleccionar cosas, las máquinas que estaban en un mundo, en el planeta Tierra, que se había acabado, y todo había acabado en las máquinas para volver a hacer del mundo lo que era. Pero es insoportable, es como ver una novela turca en Telefe. Es una experiencia muy continuista y un toque densa. A grosso modo, ¿cuántas horas calculás que le metiste? 5. Bueno, 2-3 horitas más
y el juego se abre y cambia bastante. El tema es que es lo mismo. Y es como dice una serie. Bocha. Mirate esta serie, está buena. Al quinto capítulo se pone increíble. Bien, si bien, no son 5 horas. Claro. No, bueno, la segunda temporada la que está buena. Exacto. Pero si no es la primera, no entendés nada. Claro, fumate toda esta porquería. Si tenés como el ímpetu, dale un par de horitas más, porque cuando se abre, realmente entrega lo que uno estaba esperando de la secuela. Pero el inicio es. Estás andando con la protagonista, que es la que salvó el mundo anterior, que es esta dama. Vas andando. Entonces te aprendés a andar arriba del animal. Cuando estás por dispararle algo, ¡pah! Entra a la cinemática. Se encuentra con un amigo de hace 200 años. Oye, no sabía lo que estaba. Una charla larguísima, todo. Dice, bien, acompáñame, te devuelve el control. Caminás 2 pasos. Cuando vas a ver, ¡tac! Tutorial de cómo usar el arma. Este es el Stropcox. Que va, vos, boludo, ¿cuándo empiezo a jugar? Quiero disparar. Y encima los diálogos son muy de telenovela, en serio, de que hablan de espaldas 3/4. No, Carlos, no podré salvar al mundo de nuevo. Y digo, bueno, pero... Míralo de frente. Se termina el juego ahí. Ahí, claro. Y si no, vamos a salvar el mundo. ¿De qué cuenta este juego? ¿Qué hacemos contra estos bichos? Claro, sí. Oye, está así. Sueña. ¡No puedes saltear el sueño! Ah, no se puede saltear. Otra vez. Esto, mira, justo ahora estamos viendo un sueño. Se va a costar. Cagamos. Técnicamente es impresionante. Técnicamente es impresionante. Bien, pero... ya no pido que... es como el otro día lo charlábamos. Cuando alguien viene y me dice, ¿cómo está el disco? Muy bien grabado. Bueno, sí, ya hoy en día espero que todos los discos estén bien grabados. ¿Y qué hacemos? Pero... no sé, ¿te gustó? Sí, no lo he terminado, lo estoy avanzando, pero tuve la misma experiencia que vos. Es como Guillo que lo revisó, entonces yo no había terminado y le digo... falta mucho para que arranque este juego. Me dice, tenele paciencia que se pone bárbaro. Y en Guillo confío, claramente. Pero después le levantaron. ¿Estás seguro? Sí, una horita más. Así que en eso estamos. Yo ya llegué al punto donde lo estoy realmente disfrutando, pero te doy la derecha en que es un toque denso al principio. Ok. ¿Coincidís conmigo que el juego de este primer trimestre es The Ring? Definitivamente. Tengo mis dudas de, con todas las cosas que van a salir este año, si va a terminar llevándose el título de juego del año, que ya medio como que se lo están entregando. Que es un competidor, pero asegurado, estamos completamente de acuerdo, y es el juego de la primera parte del año. ¿Contás rápidamente de qué se trata? Es un juego que viene... metiste... ¿Cómo decirle a alguien de golpe? Acabo de leer... Sí, El Padrino, toda la saga El Padrino. Atlas. ¿De qué se trata? Claro. Resúmimelo. Ucrania-Rusia, ¿de dónde viene todo? Más o menos, ¿cómo arrancó? No, es un juego que el origen del género en particular, como se los conoce como los Souls-like, es un título donde te van a matar 250 veces por minuto hasta que vayas mejorando un poquito a tu personaje. Y la idea es enfrentar adversidad tras adversidad en un juego sumamente que está pensado y hecho para castigarte. Es un título cuyo atractivo es literalmente... mejorar y perdurar hasta transformarte en un jugador profesional. Si te frustras rápido, lindo, ¿no? Para la cabecita. Es un juego que ya no se puede decir que es de nicho porque su éxito ha sido muy grande, el de la saga en general. Se vendió un montón, ¿no? El lanzamiento. Se vendió un montón. Es el juego más cubierto en lo que va de todo el año por medios tanto especializados como no especializados. Y es un juego que, por ejemplo, esto es una zaraza gigante, pero ya sabemos cómo funciona el marketing. La historia la escribió George Martin. Primero, terminaba Game of Thrones. Segundo, tiene historia. El juego tiene historia. ¿Qué escribió él y qué no escribió? Sí. Anda a chequearlo. Para mí, fue a Japón, le hicieron un asado de sushi. Dijo, che, ¿qué podemos hacer en este juego? Y los dioses nórdicos. Ponele capa. Está el árbol este dorado. Está listo, Jorge, toma el cheque. Pero, bueno, porque no es un juego que se centre o se ancle eso en su historia. Escuchame una cosa, claro, por algo lo hizo. Por algo el de John Martin. No invita a que haya un asado de sushi. ¿La expectativa por este juego surgió más que nada por eso? ¿O no, por... El antecedente, perdón que me meta, de los juegos de Dark Souls son, son para el mundo gaming como un oasis, ¿no? De complejidad en un mundo que cada vez está más arcade. Es una experiencia muy única realmente y es muy deportiva, no al punto de vista eSport, sino que tenés que entrenar y le tenés que dedicar horas. Hasta que no perdiste 72 veces no ganás una partida. Sí. Y es un juego, también tiene su parte planilla de Excel porque tenés que levelear al personaje, ponerle características de resistencia, salud, fuerza... De una manera hiper específica, pusiste un punto de experiencia donde no iba, te arruinaste el personaje. Y si estabas 15 horas de juego adelante. Es muy casi matemático. Para los jugadores nuevos es muy difícil recomendarlo. George Martin, mundo abierto y un montón de características nuevas que los anteriores del estudio no tenían, trajo muchísimo público nuevo. Público nuevo que se está dando de cara contra una pared. Y esa es la otra que está bueno para decir en este tipo de columnas, ¿no? Si no sos un jugador avezado, si jugás ocasionalmente, si lo tuyo es el FIFA y
no, por más que tenga buenas críticas y que te parezca un lindo juego, no es un lugar por donde entrar. Es como que quiero escuchar rock, no empieces por Zappa y Lou Reed. Ah, claro, empezá por Guns N' Roses. Claro. Esto no es Guns N' Roses, esto es Zappa y Lou Reed. Definitivamente. Yo siempre digo, está buenísimo que abras tu zona de confort y siempre pruebes juegos nuevos. Pero también estás súper ocupado de decir, este juego no es para mí. O sea, todo el mundo está hablando, bueno, si no te gustó, no te gustó, no te preocupes, porque van a ser los $70 claro, más duros de tu vida. Es un juegazo, yo no soy un jugador de los Souls, tampoco. No es un estilo de juego que me guste, puedo reconocer todo lo claro, que hizo bien, pero es una trompada sí, en la cara. Claro. Leer Borges es un quilombo también, sí, claro, ¿no? O sea, es lo mismo. Exacto. No, es como jugar League of Legends, claro, que si lo juega todo el mundo, y cuando te lo pones a jugar, decís, ¿por qué soy tarado? ¿Qué es lo que no entiendo de este más juego? Menos, si no... Claro, ¿qué es lo que no entiendo? Y empezás a buscar tutoriales en YouTube y dice, güey, pará, estoy grande, estás perdiendo 10 días de mi vida. No quiero. Un juego que dicen que estoy sufriendo. Es el top of the top. Claro, claro, la estoy pasando mal. Y no son juegos para uno. Claro. Está para otra cosa. Está para manejar auto, está para pegar FIFA, tiros, claro. Y después tipo de viene cosas, la gente que lo termina con el volante y te claro, sentís mal de nuevo. Claro, y es el tipo que lo está haciendo con la guitarra de Guitar Hero. Licencia que tiene que volver de alguna forma. Estarían en eso. Son rumores. Lo que pasa es que volvió en el 2016. Volviste muy real, mucho chisme. Bueno, y es que hay que estar moviéndose. Hay que estar moviéndose detrás de bambalinas. Ok. Rippy, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Permitime contarte esto antes que nada. Porque en febrero tuvimos la primera clínica de 4Gaming, cómo ser un jugador profesional de eSport, donde el embajador de 4Gaming, Tommy Pergolini, presentó a Juan Manuel Gómez Di Marcio, que es integrante del team Fortzilla. Juan Manuel contó su experiencia desde sus primeros pasos en el gaming. Que viste, su primer paso en el gaming fue... Tres meses sí, fueron, porque tiene 10 y... Claro. Su primer paso en el gaming claro, fue... No, yo me compré una Play, me vino con el... ¿Cómo se llama este? El Rocket League. Claro. Que es un juego que nadie entiende cómo le fue bien. Y a él le fue bárbaro. Bueno, en la charla se habló de lo que implica ser profesional, el entrenamiento físico y mental, los manejos de setup, entre otros temas. Y puedes revivirla en forma completa desde el canal de YouTube de 4Argentina. Seguí el hashtag 4Gaming y entérate de todo lo que se viene. Gracias, Rippy, por estar con nosotros. A ustedes. ¿Ahora te vas a streamear o te vas a buscar al pibe al jardín? No, nos vamos a grabar IP. Así que vamos para... ¿No preparar... es en vivo? No, no. Te dijo Mario que grababa uno por separado. Aparte. Claro, claro, claro. Una chance. Sí, sí. Además tengo que ir rápido porque si no me voy a cruzar con Guillo, ¿viste? Claro, y ahí complicado. No le... Bueno, otro día estaba Guillo solo y vos. Son gente ¿viste? Muy rara. Ya volvemos. Esto es... Maldición. Maldición va a ser un día hermoso. Va a ser un día hermoso. En Vortelix.com.